importantes de todas las personas. Y por lo tanto, llegamos a la víspera de una muy pronta resolución de la Corte sobre esta misma materia, que podría reiterar la condena que previamente esta había emitido. He esperado, como lo sabe el país y como lo he señalado ante los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, pacientemente que la Asamblea Legislativa resolviera, que es, que me parece que es lo que corresponde este asunto. Ello no ha sido posible por el momento, podría hacerlo después. Pero también señalé desde la campaña electoral y posteriormente que no solamente debíamos de cumplir con una resolución de un tratado, perdón, de una institución como la Corte Internacional de Justicia, sino que el país, por sus condiciones, no podía tolerar nuevas condenatorias en materia de derechos humanos. Nuestra República, durante el siglo XIX y a partir de allí, se caracterizó por la marca educativa. Esa ha sido una importante condición que desde la política pública el Estado costarricense emprendió. Y en la segunda mitad del siglo XX, otra de las condiciones que marcan a nuestro país y su derrotero histórico ha sido el respeto de los derechos humanos. Esto afincado en el derecho internacional humanitario, en nuestra adhesión a los organismos multilaterales y a una razón que todavía exalta más la lucidez de esta República, que fue la abolición del ejército como institución permanente. Eso deja a Costa Rica vulnerable a cualquier ataque desde el exterior y hace obligatoria la defensa del país en los organismos internacionales, basado en argumentos del derecho internacional y en materia de derechos humanos en particular, por nuestra devoción a la defensa de la dignidad de todas las personas. Por esa razón, nosotros no podemos estar en mora con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Costa Rica ha utilizado ese mecanismo y ha interpuesto con éxito en esa instancia una serie de reclamaciones que han permitido que nuestro país brille como uno en donde esa condición de respeto a los derechos humanos se ha convertido en un pilar esencial de nuestro ordenamiento interno e internacional. El decreto es un instrumento que el presidente de la República tiene para cumplir con sus funciones, que son fundamentalmente tres: la representación del Estado, la conducción de las relaciones internacionales y el cumplimiento de la ley interna e internacional. Y en ese sentido, hoy hemos enviado a consulta en los órganos que corresponden a derecho, el Colegio de Médicos y la Caja Costarricense del Seguro Social, un texto de decreto que permitiría la realización de la técnica de fertilización in vitro en Costa Rica. Esto en acatamiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto en consonancia con la historia de respeto que esta República tiene en materia de derechos humanos, esto como un homenaje principalmente a las mujeres de este país que no tienen por qué ser discriminadas en ningún campo, y esto también como el convencimiento del Estado de que es en el derecho internacional y en las instituciones del derecho internacional donde debe afincarse la principal defensa de esta República. Por lo tanto, en los próximos 5 días esperaremos las observaciones de las instituciones que deben opinar para incorporarlas a ese decreto que será firmado posteriormente. Esta tarde, la delegación de Costa Rica irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer presentación de este texto, de cuyos perfiles oiremos ahora un resumen en la palabra del asesor legal de la Presidencia de la República, y esperamos que con este acto, que renota la voluntad del Poder Ejecutivo, pero más allá de ello, del Estado costarricense, porque esta es una decisión que afecta a la totalidad del Estado,
avancemos en la aprobación de esta técnica. Reitero, este es un tema de derechos humanos. Costa Rica los defiende en la sede que corresponde, lo hace con determinación, también lo hace con sensibilidad, entendiendo, como también lo señalaba, que es un tema sobre el cual no hay unanimidad en el país, y espera lograr, al hacerlo, acercar nuevamente a nuestra República a los más altos estándares de cumplimiento de los derechos humanos, de los cuales, por no haber resuelto esto oportunamente, nos encontrábamos alejados. Muchas gracias. Gracias al señor presidente. Ahora el director jurídico de la Casa Presidencial, el señor Marvin Carvajal, nos presenta el decreto que autoriza la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro. Muy buenos días. Resulta muy satisfactorio y muy honroso poder hacer la presentación del decreto que autoriza la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria. Este decreto autoriza la técnica en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el año 2012. Se realiza de acuerdo con la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo y con la intención de garantizar la vigencia plena de los derechos humanos. La autorización de esta técnica de reproducción asistida se da precisamente para atender la condición de infertilidad que padezcan parejas o mujeres mayores de edad. Se permite en el decreto en cuestión la realización de la fertilización in vitro en sus dos formas normalmente conocidas: la homóloga, con células sexuales de ambos miembros de una misma pareja, a la heteróloga, con células sexuales provenientes de una donación. Solamente pueden ser donadores de células reproductivas las personas mayores de edad que no hayan sido declaradas incapaces en vía judicial. Los establecimientos autorizados y el Ministerio de Salud deberán llevar un registro de donantes de células sexuales. El Ministerio de Salud inspeccionará y controlará. La Caja Costarricense de Seguro Social implementará la aplicación de la técnica a través de los protocolos correspondientes. Y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica fiscalizará la práctica ética del tratamiento en cuestión. El decreto reconoce como derechos de las personas beneficiarias de la técnica, entre otros, recibir información completa acerca del procedimiento y sus posibles riesgos, asistencia médica de calidad que asegure la integridad física y psicológica de las personas que se sometan a este tratamiento, confidencialidad absoluta y consentimiento informado. Se establece un plazo de 2 años para que la Caja Costarricense de Seguro Social implemente esta técnica científica dentro de sus procedimientos habituales, considerando que es una técnica destinada a la protección, a la garantía y a la tutela de los derechos humanos. Esta implementación por parte de la Caja tiene que ser gradual, progresiva y paulatina. La Presidencia de la República supervisará paulatinamente, periódicamente, cada 6 meses, el cumplimiento de esta obligación por parte de la Caja. Además, se garantizan recursos económicos para poner en práctica la fertilización in vitro. En 6 meses se deben crear las normas técnicas por parte del Ministerio de Salud y los protocolos correspondientes para la práctica privada y pública de la fertilización in vitro. En un tema de enorme relevancia relacionado con el tratamiento de los gametos, se permite en el decreto en cuestión la transferencia de un máximo de 2 óvulos fecundados. Y se autoriza a fecundar únicamente la cantidad mínima necesaria para el logro de esos 2 óvulos como máximo por transferir. Se establece un estricto régimen de prohibiciones en relación con el manejo
de los óvulos fecundados, que incluye su desecho, comercialización, experimentación, selección genética, fisión, alteración genética, clonación, inseminación postmortem y destrucción. Repito, todas estas conductas son absolutamente prohibidas de ser realizadas en el marco de la fecundación in vitro, de acuerdo con lo que dispone el decreto. Es básicamente un decreto que, en acatamiento de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la intención de respetar y hacer valer los derechos humanos sexuales y reproductivos de las personas en este país, autoriza la realización de la técnica, elimina la prohibición considerada contraria a la Convención Americana por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por ende, permite que en nuestro país se vaya a realizar la fecundación in vitro tal y como fue ordenado por la Corte Interamericana en su momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Marvin Carvajal. Iniciamos un periodo de preguntas acordado previamente con ustedes, que serán 4 consultas. Iniciamos con Melanie Corrales de Canal 13 SINAR. Gracias, muy buenos días. Se dice que se van a dar los recursos a la caja para poder aplicar la técnica. ¿Tienen cuantificado cuánto va a costar eso a la caja y también contemplaron lo que están planteando las parejas de... Si no lo puede aplicar la caja, hacerlo en otros países como Panamá, por ejemplo? Gracias. La Constitución Política, en el artículo 177, párrafo tercero, establece una obligación que no es creada por este decreto, es simplemente tomada, recogida de la propia Constitución, según la cual cuando este ente público no tenga los recursos suficientes para poder afrontar sus obligaciones, el Estado está en la obligación de proveérselos. El Poder Ejecutivo está en la obligación de diseñar los proyectos de presupuestos ordinarios, extraordinarios y someterlos a la Asamblea Legislativa para su discusión. En este caso, el decreto específicamente prevé que si la Caja Costarricense de Seguro Social determina, obviamente mediante los estudios técnicos correspondientes, que la aplicación de la técnica de alguna forma afecta de manera sustantiva sus ingresos, puede hacer esta solicitud al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el mandato constitucional y la norma refleja contenida en el decreto en cuestión, debería elaborar los presupuestos correspondientes, los proyectos para enviarlos a la Asamblea Legislativa. Es importante, en todo caso, mencionar que hay una serie de estudios relacionados con los costos de la implementación de la fecundación in vitro, hay estudios realizados por la Caja Costarricense de Seguro Social, como parte del proceso de cumplimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues precisamente cómo la evolución de la ciencia es tan acelerada en una materia como esta. Estos estudios, sin duda alguna, en estos 2 años que existen para la implementación definitiva de la Caja, tendrán que ser analizados con mucho cuidado, con mucho detenimiento, para determinar cuál es el costo real y efectivo de la implementación de la técnica. Hay estudios, como les decía, que ya han determinado claramente cuál sería la población que requeriría de este procedimiento, en qué condiciones se podría ofrecer, y hay una serie de pasos ya dados por la Caja Costarricense de Seguro Social que permiten el servicio. Hay un aspecto importante de mencionar y es que aunque esté fuera de la pregunta, el decreto ha sido enviado a consulta porque así lo ordena la Ley General de la Administración Pública. Los actos de esta naturaleza, para poder ser
emitidos tienen primero que ser consultados con aquellas entidades que de alguna manera se vean afectadas o adquieran obligaciones a partir del decreto. Es por esa razón que, como el decreto establece obligaciones a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que provienen de la propia sentencia de la Corte Interamericana y del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, a ambas instituciones se les hace la consulta para que en un plazo de 5 días hábiles ofrezcan sus criterios, de modo que puedan enriquecer esta propuesta del Poder Ejecutivo que se ha sido planteada el día de hoy. Ministro, perdón. Tiene estudios ya realizados acerca del costo concreto que tiene la implementación de la fecundación. A lo que me refiero es a que estos estudios realizados desde la emisión de la sentencia tienen sin duda alguna que ser actualizados con el estado actual de la ciencia. Ministro Yorca. Gracias, muy buenos días. En aras de sopesar la sostenibilidad financiera de la institución a largo plazo, sin duda alguna, el decreto contempla la necesidad de que se implemente la técnica y el servicio de forma progresiva. Esto es muy importante porque le va a dar la oportunidad a la institución de ir desarrollando la infraestructura, la capacidad técnica, los equipos interdisciplinarios que van a abordar el tema y, cómo no, la disponibilidad financiera para hacerle frente a los requerimientos que sean necesarios. Gracias. Continuamos con las consultas. Esteban Mata, de La Nación. Es en el sentido de que había dudas sobre si en la Asamblea Legislativa, si el proyecto de ley iba a ser o no discriminatorio. En ese sentido, quisiera que, en la presentación está implícito, pero quisiera que lo dijeran con todas las letras, si hay un elemento discriminatorio para mujeres solteras, para mujeres solas, para mujeres homosexuales que quieran aplicar a la técnica de fertilización in vitro. Y por otra parte, quisiera saber por qué no se incluyó en la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Procuraduría General de la República, siendo esta la representante legal del Estado. ¿Por qué vamos con la Dirección Jurídica de Casa Presidencial y con la representación de la Dirección Jurídica de Cancillería y se deja de lado a la Procuraduría, que es? Muchas gracias. Gracias. Don Marvin. Un decreto que, como este, es un acto de buena voluntad del Estado costarricense para demostrar ante la comunidad internacional que va a cumplir a cabalidad sus obligaciones ante la comunidad internacional, sus obligaciones ante el sistema interamericano de derechos humanos, no puede jurídica ni éticamente contener cualquier disposición que resulte discriminatoria, que resulte limitante de los derechos de cualquier persona. Es por eso que el decreto es lo suficientemente amplio para garantizar a cualquier pareja o a cualquier mujer sin pareja la posibilidad de acceder a ese derecho fundamental, a ese derecho humano básico, que es la reproducción. En el caso de la Procuraduría General de la República… Cuando me refiero a que no hay discriminación, no significa que no se establecen condiciones para poder llevar adelante la práctica. La principal es que la pareja o la persona o la mujer que se practique la FIP debe ser una persona infértil y tiene que haber estudios clínicos que así lo demuestren. Además, esta persona tiene que haber realizado y agotado todos los otros tratamientos menos invasivos que existen para lograr obtener un embarazo. En ese caso, y solamente en ese caso, son las únicas razones por las que podemos discriminar, además de la edad de la persona. Obviamente, si una persona es menor de edad, no podría aplicarse la FIP. En el tema de la Procuraduría General de la República, el representante natural del Estado ante los juicios internacionales es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es la Cancillería. En su momento, en su oportunidad,
la Cancillería designó a la Procuraduría General de la República para que fuera agente del Estado en este proceso, y así lo representó durante el proceso de fondo. Ahora nos encontramos en una fase del proceso donde lo que se requiere es el cumplimiento de la sentencia. Y el cumplimiento de la sentencia se da principalmente a través de actos del Poder Ejecutivo. Por esa razón, por ser el Poder Ejecutivo el principal obligado a crear las decisiones para el acatamiento de este fallo, es que la Cancillería consideró importante que fuera la Presidencia de la República quien directamente involucrada y comprometida en cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representara en esta ocasión al Estado únicamente para efectos de del proceso de cumplimiento que se está desarrollando. Monumental, Fede Cruz. Buenos días, don Marvin. Ustedes tomaron 6 meses para hacer este documento, sé que va a ir a consulta y después será firmado. La pregunta mía es, ¿ustedes garantizan que este documento tiene las bases jurídicas y constitucionales para que alguien lo lleve a la sala cuarta y no se impugne? ¿O es una cortina de humo para que hoy en la tarde vayamos con algo a la corte? Y al presidente, don Luis Guillermo, los diputados le pidieron a usted no intervenir y que los dejara legislar. Hoy usted presenta el decreto, ¿qué les dice a ellos? Muchas gracias. Gracias. Este decreto, evidentemente, no es ni podría ser considerado como una cortina de humo. Vamos a presentarlo ante el principal órgano jurisdiccional del continente americano, un país absolutamente respetuoso y caracterizado por la tutela de los derechos fundamentales, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presentación que haremos esta tarde será la presentación de un acto efectivo de cumplimiento de la sentencia de la Corte. Por supuesto que sabemos y tenemos como un supuesto posible que este acto, como cualquier otro acto normativo en el Estado costarricense, pueda ser impugnado ante la Sala Constitucional. Eso es perfectamente viable, es perfectamente posible. Obviamente, ese tiempo al que usted hizo referencia al inicio de su pregunta, que la Presidencia de la República se tomó para analizar este tema, tuvo sin duda alguna como objetivo dar el tiempo necesario para que la Asamblea Legislativa actuara, pero también para elaborar un documento que pudiera ser lo suficientemente consistente como para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no incumplir en ningún aspecto los precedentes establecidos por la Sala Constitucional, de modo que no se limite ningún derecho fundamental en este decreto, sino que por el contrario se reconozcan, se garanticen y se potencien derechos fundamentales, lo cual no solamente es posible, sino deseable en un acto normativo de cualquier naturaleza. Hemos sido extremadamente cuidadosos para que toda disposición que contenga una potestad en favor de la administración provenga de alguna norma ya existente, de modo que los reparos en materia de constitucionalidad, desde nuestro punto de vista, no deberían ser procedentes en esta ocasión. Señor presidente. Muchas gracias. He respetado escrupulosamente la voluntad de las señoras y señores diputados. Han podido legislar hasta hoy y podrán seguir legislando a partir de hoy. Lo que pasa es que hay una fecha, que es la de esta tarde, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reunirá para conocer la voluntad del Estado costarricense de acatamiento de una sentencia que tiene ya 5 años. Y en ese marco, nuestra intervención es aquella que, propia del Estado costarricense en la figura del presidente, utilizamos para dar toda claridad cumplimiento a esa voluntad, a esa sentencia de la Corte. No se inhibe de ninguna manera la posibilidad de que las señoras y señores diputados produzcan una ley que invalide este decreto. Pero mientras lo hacen, y como lo señalé y lo reitero, comprendo las razones por las cuales no han podido legislar en este tema, porque es un tema complejo, y es un tema tan complejo como el que yo mismo he tenido que enfrentar, y esta casa ha enfrentado durante los últimos 6 meses preparando este decreto, emito el decreto en cumplimiento de lo que la Corte establece. No hay, por lo tanto, interferencia ni tampoco voluntad de inhibir las potestades de la Asamblea Legislativa, las cuales
se mantienen incólumes y deberían ser utilizadas en la forma como las señoras y señores diputados lo consideren oportuno para avanzar y resolver por medio de una ley que sea ley de la República. Carlos Mora Cerroy. Gracias, buenos días. Don Marvin, aquí también está muy, muy claro en el texto, pero quisiera que se refiera al número de óvulos que se pueden tratar en este procedimiento, que es lo que establece el decreto. Y, presidente, también queríamos aprovechar que está acá porque queríamos una reacción de su parte de lo que está aconteciendo en Guatemala por la detención, bueno, por la entrega ya del presidente Otto Pérez a las autoridades judiciales de su país. Gracias. Gracias, Carlos. En relación con este tema, básicamente dos normas que son de relevancia. Una norma establece cuántos son los óvulos fecundados que pueden ser transferidos al útero materno. Dice para esos efectos una cantidad máxima de dos. Sabemos que la ciencia ha evolucionado lo suficiente para que en muchos casos un solo óvulo fecundado sea suficiente para poder lograr un procedimiento. De la literatura científica, que en algunas ocasiones se requiere de la transferencia de dos óvulos fecundados para que el procedimiento pueda tener un porcentaje razonable de éxito. Por esa razón, se establece una segunda norma en la cual se determina que la cantidad de óvulos a ser fecundados, es decir, de la cantidad de óvulos extraídos a una mujer luego de un procedimiento de estimulación hormonal, de esa cantidad obtenida puede ser fecundada una cantidad, apenas la cantidad mínima necesaria para lograr ese o esos dos óvulos necesarios para poder ser transferidos y lograr así un procedimiento con un grado razonable de éxito. Presidente. Muchas gracias. Con respecto al tema de Guatemala, lo primero que quisiera decir es que el gobierno de Costa Rica respeta la voluntad de las instancias judiciales y políticas de la República de Guatemala en lo que toca a la situación del hoy expresidente don Otto Pérez Molina. Es una decisión enteramente propia de las instituciones y de la normativa guatemalteca y por lo tanto nuestro comentario sobre la situación en el país parte de esa premisa. Este es un tema estrictamente de concerniencia del pueblo de Guatemala y de las instituciones del Estado guatemalteco. Sin embargo, es un evento que tiene implicaciones regionales. Me parece que la región centroamericana avanza en la lógica de la transparencia. Los pueblos de nuestra región, también el pueblo costarricense lo hizo en su momento, obligan a las autoridades del Poder Ejecutivo y de todos los demás poderes a que seamos especialmente escrupulosos en el manejo de la cosa pública y los métodos hoy disponibles para que la ciudadanía pueda pronunciarse, así como la presencia, en este caso de Guatemala, de organismos internacionales que han reforzado a la institucionalidad local en temas jurisdiccionales y legales, constituyen todos instrumentos que llevan a hacer efectiva la transparencia de la gestión pública. La decisión que han tomado estas instancias refleja la voluntad del pueblo de Guatemala y de las instituciones del Estado guatemalteco de hacer cumplir esas nuevas formas de interpretar la potestad democrática del pueblo soberano, y frente a eso lo único que corresponde es respetar esa voluntad. Me parece que el sistema de integración centroamericana nos obliga también a tener ese comportamiento. Y espero que los acontecimientos en Guatemala, los de las últimas horas y los que van a sucederles hasta las próximas elecciones, fortalezcan la institucionalidad y la democracia de ese querido y hermano país.
Creo que es un momento en que Guatemala puede dar muestras al mundo de su comportamiento democrático ejemplar. Debería de ser momento para que todas las fuerzas políticas y sociales se aúnen en un esfuerzo de fortalecimiento de la institucionalidad democrática y una ocasión para que brille la verdad, que es, al final de cuentas, la luz que debe guiar a todos los pueblos del mundo. Gracias, colegas. Recordarles que hoy a las 3 de la tarde estaremos atendiendo a la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentando este decreto.